Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal de www.transmiafm.com. Continuando con el diagnóstico y servicio del equipo de 300 watts que nos enviaron a reparación en laboratorio TransmiaFM, les muestro los avances. Ya fueron corregidas las fallas, se cambió los elementos que fallaban y les muestro un detalle para que lo aprecien. Ese es el componente que, si recuerdan, estaba solamente sujeto de un extremo y del otro tenía un pegote de soldadura. Ahí lo dejé. Ese componente que ven ahí, o ese tornillo, se tuvo que perforar. Ahí les pongo un close-up. Se tuvo que perforar para poder extraerlo del bloque de refrigeración, el bloque de aluminio, y poder corregir la falla. Un trabajo prácticamente de precisión, porque ese componente, por ese tornillo, bueno, se tuvo que hacer muchas maniobras. Aquí tenemos los equipos de prueba. Vamos a quitar el tornillo, el componente que es uno de los componentes dañados. Y vamos a apreciar ahora cómo quedó. Recuerden que ustedes nos pueden contactar en nuestra página web www.transmiafm.com. También, por supuesto, en nuestras redes sociales nos encuentran. Búsquenos, por favor, Facebook. Denle like a la página web. Y vamos a ver. Este fue el tornillo que se corrigió. Y ya tiene sus dos tornillos fijos. Tuvo que levantar todo este módulo, se tuvo que retrabajar y ponerle nuevos elementos de refrigeración. Esto para que el equipo sea confiable. En videos anteriores ya se habían visto que tenía sus detalles, bastantes detalles, que ya fueron corregidos. Y vamos a ver el resultado final. Se le hizo limpieza, por supuesto, se tuvo que quitar todo. En fin, es un trabajo que hay que hacer para que el equipo sea confiable. Sus tornillos, su limpieza, todos los componentes que estaban mal se cambiaron y vamos a evaluarlo. Está encendiendo el equipo. Un panorama general de la fuente de poder. Vamos a ver a la parte de ajuste de potencia. Lo vamos a dejar para propósito de prueba. Vamos a subirlo en, ¿qué les parece? Unos 100 watts. Un poquito más. 200. 200 watts, escala de 500. Recuerda que estamos viendo la del medio. Trescientos, 350, ok. Yo les sugiero que no suban más allá, para que el equipo tenga duración. ¿200 watts me parece perfecto para esta clase de equipos, considerando que tiene ya sus años? Probablemente algunos otros elementos con el tiempo requieran mantenimiento, pero vaya, la intención es que el equipo sea confiable, porque el dueño del equipo ya conoce las características. No, 200 watts me parece bien para trabajarlos y creo que es una buena se obtiene buen desempeño así. El equipo está trabajando, tiene detalles, por supuesto, es un equipo usado.
tiene muchas adaptaciones, pero bueno, la intención es que el equipo todo sea útil, trabaje. Y recupera alcance. Y bueno, pues aquí tenemos el equipo ya trabajando. Su carga fantasma está al fondo. El wattmetro, el laboratorio. Ahí está la potencia. Esta es la frecuencia de operación. Podemos subirle un poquito. Vamos a ver el efecto en el wattmetro. Ahí va subiendo 400 watts. Muy bien. Me parece adecuado dejarlo unos 200. Si prefieren menos, bueno, 50 quizá. Un poquito más. Bueno, el tema es que ustedes. El equipo sea confiable y que tenga buen funcionamiento. $3.50. Repito, yo no les sugiero que lo usen esa potencia, considerando los años que tiene el equipo, pero me parece buena potencia, unos 200 watts. 300, 150. Si le usan a más potencia, bueno, recuerden que hay que darle mantenimiento más constante, mínimo 2 veces al año. Y recuerden mantenerlo limpio, ambientes libres de polvo y separados. Bueno, pues ahí está el equipo, ahí está funcionando. Un equipo más que recupera alcance, se corrigieron muchos detalles. Y por favor, si ustedes están interesados en comprar equipo con soporte y con garantía profesional, por favor, contáctenos. Recuerden que estamos en México. Ahí tienen la página web. Les dejo la liga, por favor. Si les gustó el video, suscríbanse. Estamos en comunicación. Saludos.